Pues qué hola, esa pandilla de YouTube, ¿cómo están? Reportándose una vez más su servidor, el Dan Muñoz de las Sábanas, pa' que cobija, recargando rápidamente porque escuché disparos, me volteé rápidamente, pues aquí estaba recién apareciendo, consigo mi racha de tres bajitas, consigo la cuarta, recargo, me volteo, uno más, como no, con mucho gusto, la quinta, por aquí, ¿dónde está el otro? ¿Dónde? Quiero la sexta, porque necesito Sidre, porque Sidre me ven jugando en contra todos, pandilla, porque es una de las perks más importantes, ya que en este juego suelen utilizar mucho las bombas estas de proximidad, que no las ves, pero en el momento que te acercas, pum, explotan y ya ni no puedes evitarlas. Están muy, como que tienen mucho poder. Debieron haber hecho algo para ese tipo de bombas. Lógico, crearon este perk, pero mucho, para ser sinceros, es muy poca la gente que utiliza esta ventaja, este perk de Seed Rebel, el cual te permite ver ese tipo de objetos. Ahí me ven sacando mi racha de 11 bajitas, pandilla, pues me ven jugando con la, ¿cómo se llama esta arma? La AK-12. Se parece mucho a la AK-47, yo no sé por qué no le pusieron AK-47. Se parece, nada más le cambiaron el número, pero excelente arma, es una de mis armas favoritas. Esta vez decidí jugar aquí en contra todos con esta, porque ya les he traído uno con la K7, les traje uno con la Viper, si no me equivoco, y ahora les traigo esta con la AK-12, jugando contra todos, ahí controlando el spawn. Este es uno de los spawns más movidos, o uno de los principales spawns, así que dije, pues bueno, me creo capaz de poder estar, de poder contrarrestar eso, de que me lleguen por la izquierda y la derecha casi al mismo tiempo, porque como ya notaron, me llegaba uno, luego el otro, me daba la vuelta, ahí estaba el otro, consigo ahí, lo mato otra vez, me lo reaparece, vean, los spams muy locos, pero gracias a eso logré seguir subiendo de nivel, pandilla. Actualmente soy como nivel 40 y tantos del prestigio número uno, sí, porque bueno, ya hice prestigio, entonces soy nivel 42 del prestigio 1. Estamos rumbo al prestigio, lógicamente quedan unos cuantos meses de, si se podría decir, para poder disfrutar Ghosts, para la gente que lo esté disfrutando, y para la gente que no lo está disfrutando, pues no lo está, no van a seguir subiendo, o a lo mejor muchos de ustedes lo único que hacen es jugar el juego, subir el prestigio. Conozco gente que hace eso, hagan de cuenta que compran el Call of Duty, suben de nivel y ya no lo vuelven a jugar. Estoy aquí en Ghosts, últimamente está jugando mucho Ghosts porque me pongo a jugar Modern Warfare 3. Digo, bueno, pues qué más puedo hacer, ya tengo, no quiero hacer prestigio en ese juego porque soy prestigio número 2 y como que no me apetece hacer prestigio. Juego en el Black Ops 2 y digo, bueno, pues aquí qué hago, ya soy nivel máximo, como que me aburrió un poquito Black Ops 2. Y me vengo aquí a Ghosts, digo, aquí por lo menos puedo subir prestigio, tiene un poco de cosas diferentes, son diferentes mapas, diferentes armas. Algo emocionante para mí es la que, como que se me acelera el corazón siempre que estoy cerca de sacarla. Aquí en Seguimbre Pandilla, pues es una Kim, como para notar ahí. Consigo una, pero ¿qué? ¿Quién la aventó a la otra? Un care package, y yo tratando de aventar la mía y no se pudo. Es un gameplay de, podríamos decir que doble Kim en contra todos. Yo creo que así se podría hacer, hagan de cuenta, saco una en paquete y sacar otra matando a los enemigos. Sería algo chido, me imagino que ya debe haber alguna por ahí, porque he visto gameplays de doble Maven contra todos, así que así debe ser. Pero bueno, podría ser un poquito de gameplay. Espero como siempre que haya sido de su grado. Si así lo fue, ya saben que es bienvenido un like. No les cuesta nada darle un clic aquí. Se termina la partida, un marcador de 36, una rachita de 25. Espero que la hayan disfrutado. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente. Adiós.